¡Hola, hippies! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hacer un reto súper chulo. Vamos a hacer el último en dejar de comer comida de McDonald's. ¡Gana la caja misteriosa! Vale, pues Katia nos ha estado preparando la caja misteriosa y no tenemos ni idea de lo que hay. Pero, mira, os puedo decir que es grande. Pues bastante, como veis vosotros. Exactamente. Y además tenemos también una ruleta. Y a lo mejor a la hamburguesa hay que ponerle, yo qué sé, salsa picante o... condensada. Exactamente. Así que, ¿lo que tenemos que hacer qué es? ¡Darle a la ruleta! Piedra, papel o tijera, uno, dos y ya. Uno, dos y ya. ¡No! ¡Tú vas primero! Empiezo yo, vale. Déjame. ¡Ay, ay, ay! ¡Me da miedo! ¡Añadirle leche condensada! ¡Con leche condensada a una hamburguesa, Dani! ¡Katy! ¿Dónde estás? ¡Gracias! ¡Qué rico, qué rico! Pues sí, fantástico. Uno, dos y... ¡Ay, qué asco! Bastante. Es que a mí la leche condensada me gusta, pero ¿hamburguesa con leche condensada? Chicos, mirad esto. ¡Ay, qué asco! Ahora cogemos así, la atornillamos un poco. Vale. Pero ¿sabes qué? Dale toda la ruleta. Yo, porque vale. Si toca cambiar hamburguesas... ¡Desearme suerte! ¡Añade salsa teriyaki! ¡Qué asco! ¡Salsa teriyaki! Yo no estoy seguro de que te quiero cambiar eso, ¿eh? Toma, oye, que ojo, aquí tenemos un montón de hamburguesas, pero es que aquí hay más y aquí hay más. Ya. ¿Cuántas compramos? Bueno, 26. Creo que 26. Fuimos a McDonald's y fuimos a la maquinita esa de pedir hamburguesas. Así que pedimos 26. Y todos nos miraban con caras súper raras. Pero ¿con qué cara quieres que nos miren, cariño? ¿Qué persona va todos los días a pedir 26 hamburguesas a no McDonald's? No entiendo, nadie. Vale, pan. Y ahora la salsa. ¿A comer? Pues ¿hay, sí. ¿Hay alguna opción que sea comer una hamburguesa normal? Sí, la hay. Eso sí que la vi. Ay, por cierto, tenemos Coca-Cola. ¿Sabes una cosa que me encanta hacer a mí? Sí. Esto, mira. Mirar qué asquerosidad. Yo creo que tiene más sentido la salsa teriyaki que la leche condensada en una hamburguesa, ¿eh? Toma. Gracias. Uno, dos y... ¡Qué asco! Menos mal que tenemos la Coca-Cola. Chicos, esta es la cosa más asquerosa que he probado. Yipis, el otro día que hicimos el reto de las pizzas. De verdad, yo creo que era mejor porque las hamburguesas de McDonald's con estas cosas son de verdad... Pues es que no sí. Mola. Porque al menos la pizza era más... Y además... Que yo ya con dos hamburguesas me voy a llenar, que no veáis. ¡Qué asquerosidad! Yipi, ¿sabéis qué es lo malo? Que nos queda aquí todavía un montón de hamburguesas. Es que mira, pero es que... Una. Y dos. Otra. Y otra. Y otra. Y más, aquí. ¿Sabes una cosa buena de la maquinita de McDonald's? Sí. Que tú vas a la maquinita de McDonald's y pones ahí lo que quieres, lo pagas y luego con el tiquecito vas y te lo dan. Pues sí. Tú imagínate llegar al mostrador, ¿vale? Ella y yo, que fuimos ahora al McDonald's, y decir, hola, buenas, por favor, ¿me podría dar 30 hamburguesas y dos Coca-Colas? Y el tío va a decir, oye, ¿estás seguro que no te vas a quedar corto de Coca-Cola? ¿Estáis bien? Tenéis hambre, ¿no? Vale, pues a ver. A ver, la menos... Vale. Yo intento buscar la menos grande, porque son todas iguales. Ah, yo, bueno. Yo no las me comí cuatro. Ay, pues yo, mi máximo son, no sé, normalmente tres o dos, pero... Líquido de lentillas, activado. ¡Añadir queso cremoso! ¡Qué asco! Mira, aquí lo tienes. Tú necesitas un cuchillo. ¿En serio? Yo lo que necesito es una persona para regalarle estas hamburguesas. Menos mal que no me ha tocado a mí. Pues venga, a ver lo que te toca, listilla. Como te toca intercambiar... ¿Hamburguesa? ¡No hagas nada! No tengo que ni comer, ni... Menos mal. Venga, yo disfruto. ¿Te acuerdas que eso es lo que te tocó en el vídeo del último de dejar de comer pizza? Está horrible, no me gustó nada. Bueno, tú cógete otra hamburguesa y yo tengo la misma. Ya ¿otra? Sí, sí, sí. Bueno, a no ser que quieras rendirte. Como te salga, no hagas nada. No va a molar. Salta 10 veces y cómete una hamburguesa normal. Voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Cómete una hamburguesa, Norma! Yo hago lo mismo, pero sin saltar. Yo me lo tengo... Bueno, pero da igual, si al final los saltitos... Al final los saltos son buenos, porque hacen que como que se te baje la comida. Vamos, lo bueno de estos retos, porque aunque no lo creas, esto tiene algo bueno. Es que se nos ha quitado la tontería de pedir pizza y de comer hamburguesas, así que ahora vamos a comer súper sanito. Ay, ¿sabes qué? Vamos a dejar una encuesta para que la gente vote si el próximo reto lo hacemos tú y yo, o mami y tú, o mami y yo. Vale, yo creo que nunca se van a acabar, siempre añadimos más y más y más y más. Dani, ¿sí? Definitivamente nos hemos pasado de hamburguesas. Resulta que vamos Daniel y yo por la calle. Y hoy se nos ocurre hacer este reto. Y decimos, vamos al McDonald's a comprar hamburguesas. Y entonces, antes de entrar, estábamos hablando por la calle Daniel y yo. Y decimos, a ver, ¿cuántas compramos? Y yo digo, compramos 10, 5 para cada uno. Y Daniel me dice, 10, van a ser muy pocas, 5 para cada uno. Y yo ahora digo, me arrepiento de y yo haber digo, dicho eso. Y yo digo, 20. Y se me queda mirando y me dice, 10 para cada uno, venga, que sean más. Y yo, como para no exagerar, para no decirle a Katia, es que hemos comprado 30 hamburguesas. Pues 28. Hemos comprado 28. Y así podemos decir que hemos 20 comprado algo, 20 algo. 20 algo, sí, 20. Yo creo que lo más asqueroso de todo, ¿sabes qué? Es la leche condensada. Pues puede ser. No sé qué más hay ahí. ¿Añade salsa de miel y mostaza? ¿Salsa de miel y... ¡Katia, gracias! ¿Es esta? ¿Salsa de miel y mostaza? Salsa de miel y mostaza. No puedo rendirme. Te rindes. ¡Que no! Tú dale al botoncito. Yo pensaba que se rendía de verdad. No, no me rindo, no sale. ¿Y? Por favor. ¿Añadir salsa barbacoa? Eso es muy fácil. Chicos, mira esto. Esperar que no cae. ¿Qué cosa no cae? La salsa. ¡Ah, te la echo yo! Trae. ¿Quieres pero, que te la eche yo? No mucho. No, toda. Bueno, mi padre se ha pasado con mi salsa barbacoa. Gracias. No me he pasado con tu salsa barbacoa. Sí que te has yo me he pasado con mi miel mostaza asquerosa esa. ¿Puedo probar la tuya y tú pruebas la mía? ¿Cómo puedes comer eso? Porque te voy a ganar el reto, Dani. Último trozo. Dani, está muy asqueroso esto. ¿Le puedo poner un poquito de tu queso? Venga. Una... ¡Quitar el queso! ¡Quitar el queso! ¡Qué bueno, Dani! ¡Qué bueno! ¡Qué suerte! Este reto lo gano yo. No. ¿Cómo que no? Vosotros lo veis antes. ¡Añadir salsa barbacoa! Sí. Venga, Dani, todo sea por los jippies. Nosotros podemos. ¿Puedo coger un poco de... ¡No! ¡Porfa! No, porque tú me criticabas porque yo resulta que bebía muy poquito y tú bebías mucho. Pues ahora esta es mía, porque yo la he cuidado durante todo el reto. En cambio tú has estado bebiendo a diestro y siniestro. ¡Porfa! Toma. Me he comido un pepinillo tan salado que... Tía, esto es mucho. Yo es que no estoy acostumbrado a comer tanto. Tú tampoco. Los jippies, 28 hamburguesas. Si es que solamente con decirlo, tenemos que hacer una historia para Instagram. Por cierto, seguirnos en Instagram, Jippie Family. ¿Qué? ¿Le das tú o le doy yo? ¿Tú? Vale. Dani, ¿te puedes tapar los oídos un momento? ¿Para qué? Un momento, quiero decir una cosa a los jippies. Un top secret. Ay, no. ¡Tápatelos! ¡Ay, no! Jippies, yo no puedo más. Lo que voy a hacer es que le voy a dar a la ruleta. Y si me pone no hagas nada, me quedo calladito. Pero si pone que me como otra hamburguesa con algo, me voy a rendir. Porque es que no, de verdad no doy. No doy, es que es mucho. Es que no sé cuántas hamburguesas me he comido, pero es que eso es una guarda. ¿Ya? Sí, no, he dicho que se suscriban a Instagram, Daniel. Ah, sí, chicos, tienen que porque vamos a publicar un montón de cosas. Sí. Sí. Aquí está nuestro... Mi ruleta. Sí. ¿Tú estás listo para comerte yo que sé tres hamburguesas más? Yo estoy listo para lo que venga. ¿Añadir ketchup? ¿Qué? ¡Chup! ¡Suerte! ¡Salta 10 veces y cómete una hamburguesa! ¡No! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya has saltado? Pues sí. Me rindo. No doy más. ¿En serio te rindes? Que no puedo más, Dani. ¡Es para mí! Pues para ti. Dani, ¿te imaginas que hay otra hamburguesa? ¿Cómo hay otra hamburguesa? Como hay otra hamburguesa, me voy a reír hasta mañana. ¿Estás segura que no quieres continuar con el reto? Ah, no, sí, me he rendido yo. No. 3, 2, 1, ya. Jippies, vas a ser vosotros los primeros que vais a ver esto. No sé, venga, sácalo.
chocolate el Oye, que me gusta. Oye, KitKat doble chocolate sin queso, ni carne, ni pan. Bien, por lo menos no es una hamburguesa, ¿eh? Mira, tenemos para el siguiente reto, todo el chocolate que comas. Y esto es lo que querías. Un frisbee. Chicos, mira este frisbee. Es que os cuento la historia. Teníamos uno exactamente igual. Se nos perdió Daniela. Estaba súper triste porque le encantaba con el perrito. Y te ha comprado uno igual. Bueno, te ha comprado o me lo ha comprado a mí, pero como sabía que jugaríamos todos. Y ya, al final, porque todo esto es para todos. Bueno, yipis, esperamos que os haya encantado este vídeo. Ya sabéis, darnos un like, compartir este vídeo con todos vuestros amigos, suscribiros, comentar. Y siempre, siempre, ser yipis. ¡Adiós! Cuando tienes mucho hambre, me comería un burro todo el hotel. Estoy que exploto. El brazo me ha hecho clac. ¿Cómo que te ha hecho clac el brazo? ¡Aquí! ¿En serio?